Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande. Estamos felices y muy orgullosos de ser el canal de televisión pública más visto en Colombia. Gracias a su respaldo, seguimos creciendo día a día en nuestra sintonía. Nos acompañan hoy los muchachos de la Plataforma Municipal de Juventud de San Rafael. ¡Bienvenidos a este su programa! ¡Viva! 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 Y eso es lo que queremos aquí en Teleantioquia, gente alegre, divertida, optimista, que cree que todo puede ser mejor. Aquí en Viva la Gente siempre tratamos temas que tienen algún tipo de distanciamiento entre unos y otros, opiniones encontradas, posiciones distantes, disímiles. Algunos días son temas muy fuertes, muy duros, algunas veces densos, otros suaves. Hoy tenemos uno de esos temas que generan cierta discusión y que hay que hacerlo y trabajarlo con mucha discreción y con mucha prudencia. Vamos a hablar hoy de modelos webcam, una nueva profesión, es una manera de vivir. ¿Qué es una modelo webcam o un modelo webcam? Bueno, salimos a las calles, le preguntamos a la gente, ¿sabe qué trabajo realiza un modelo o una modelo webcam? Y esto nos dijeron. La verdad, sé que hace shows eróticos para personas que desean un deseo sexual más o menos. Claro que sí, realizan shows a través de la internet, esos shows son eróticos y el intercambio es tener tips por parte de la persona que está al otro lado de la internet. Saber como tal no, pero creo que por medio de la tecnología dan placer a las personas, pero no están físicamente cerca. Ah, sí, no. Una modelo webcam se satisface ella misma y satisface al cliente porque ese es el trabajo de ella. ¿Qué es eso? No sé qué modelo webcam, no lo sé. Son personas que están tras una pantalla del computador exhibiendo partes del cuerpo. Creo que son esos modelos que hacen videos por internet, que nunca están pues así como tú y yo aquí de frente, sino que todo es por internet. Sí, se desnuda por internet, por computador. No, no entiendo la palabra, webcam. Sí, son las chicas que se desnudan realmente delante de una cámara. Uy, la verdad me cogiste fuera de nada, no. Pues no sé, de pronto ser muestrario de ropa, no. Hueca. Webcam. Ah, no, eso no lo sé, pensé que era hueca. No, no tengo idea. Sí, pues me imagino que modela a través de las redes sociales, a través de internet. Pues lo que sé es que se desnudan frente a un computador y al otro lado hay un cliente que les paga por eso. El tema del día hoy aquí en Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande, modelos webcam, una nueva promoción. Ustedes pueden opinar, numeral Viva la Gente, numeral Viva la Gente a través de nuestras cuentas de Twitter o de Facebook. Nuestro experto es Juan Bustos, asesor para modelos webcam y director de la revista Cam Gear. Le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Fuerte Gracias. El aplauso, hombre. Muy Buenas amable. Tardes. Gracias. Juan, modelos webcam, ¿una nueva profesión? Sí, las nuevas tecnologías han hecho que aparezcan este tipo de ejercicios laborales que se hacen por internet, entonces sí, es la nueva rama del trabajo virtual del siglo XXI. ¿Qué es y cómo funciona el modelaje webcam? El modelaje webcam, como la misma palabra o la frase lo indica, es un modelaje que se hace frente a la cámara web, donde hay una chica o un chico que está bien vestido, no necesariamente de manera sexy, pero bien vestido, interactuando con personas que están al otro lado del mundo,
generalmente Estados Unidos, Europa, interactuando, es conversando, hablando con ellos, contando partes de su vida, haciendo algunos comentarios graciosos, divirtiendo a su público. Tiene un componente erótico, sensual, sí, por eso es para mayores de edad, para mayores de 18 años. Sin embargo, no todo es sexualidad, no todo es sexual, no todo es conversaciones perversas. Hay un alto componente de entretenimiento y de arte, porque muchas de las personas, hombres y mujeres que trabajan en el modelaje webcam, deben sacar todos los dones y todos los... Las gracias, las aptitudes para su público, que implica bailar, sonreír, ser glamuroso, hacer arte. Entonces hay un juego de sensualidad ahí bastante interesante. Eso es el modelaje webcam descrito de una manera global. ¿Y cómo se puede explicar el auge de este negocio en la ciudad de Medellín? Pienso que hay dos variables por las cuales en Medellín se ha desarrollado esta industria. La primera, hace muchos años, hace más o menos 15 años, más o menos, llegó alguien de Estados Unidos que conoció el trabajo en Estados Unidos de una de las páginas de webcam que había en ese momento y trajo el concepto. Al traer el concepto empezaron a aparecer en los años siguientes los primeros estudios, que son casas que están acondicionadas con fibra óptica de alta velocidad, con buena iluminación, con cuartos bien decorados para que las modelos puedan trabajar allí. Se empezó a desarrollar esta industria en Medellín y en Cali. También estaba sucediendo algo similar con otra persona que vino de Estados Unidos y que se radicó en Cali. Fueron las dos ciudades que empezaron a potencializar este concepto de modelaje webcam en Colombia. Adicional a ello, Medellín tiene una particularidad, cuenta con mujeres y chicos muy atractivos, mujeres muy lindas, que hace que sea muy llamativo para los usuarios de Estados Unidos o Europa visitar modelos paisas, por su belleza, por su gracia, su coquetería, la sonrisa que caracteriza al paisa, ¿no? El tema del día hoy, modelos webcam, una nueva profesión. Nuestro equipo de producción investigó sobre el tema y esto nos tiene. Excelentes ingresos, total discreción, trabaja solo medio tiempo, pagos semanales y quincenales. Estos son solo algunos de los ganchos en anuncios que buscan convencer a jóvenes para trabajar como modelos webcam. En los últimos 5 años, Colombia se ha convertido en la segunda potencia mundial, solo superado por Rumania. Y esta es una alternativa que está creciendo cada vez más entre los jóvenes, en especial las mujeres, permitiendo la creación de todo un ecosistema de negocios alrededor de esta actividad económica. Quienes se dedican al negocio de modelos webcam son hombres y mujeres mayores de edad, que están vinculados directamente al entretenimiento para adultos. Actividad que está íntimamente relacionada con la libertad de expresión, la cual es reconocida como un derecho fundamental, y por ello, le guste o no a la gente, es un tipo de negocio que puede llevarse a cabo sin ningún problema. Hoy, en Viva la Gente, conozcamos más del negocio de modelos webcam en nuestra ciudad. Ustedes pueden opinar, numeral, viva la gente, modelos webcam, una nueva profesión. Juan, ¿es legal este negocio en Colombia? ¿Hay alguna reglamentación sobre el funcionamiento de este negocio? En Colombia aún no hay regulación con el tema del modelaje webcam. Sucede un poco lo que sucede con Uber. Fue algo que sucedió muy rápido, se desarrolló la tecnología, las plataformas virtuales en Estados Unidos y Europa y personas en Colombia comenzaron a conectarse para trabajar en esta industria y el país legalmente no estaba preparado para decir estas son las normas que deben regir esta labor. Nos sucede prácticamente lo mismo que le sucede a plataformas como Uber, que estamos funcionando, estamos operando, no somos ilegales porque solo trabajamos con personas mayores de edad, porque pagamos impuestos, porque sacamos la Cámara de Comercio, apegándonos a lo poco que hay para esta actividad comercial por internet, pero no hay nada claro y específico sobre las normas, entonces tratamos de ir del lado legal, como lo hace Uber, pero
esperando a la expectativa de que en algún momento suceda y haya una regulación mucho más clara porque nos conviene. Nuestra primera panelista es Manuela Puerta, ella es modelo webcam profesional. Le damos la bienvenida aquí a Teleantioquia. ¡Viva la gente! Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Adelante. Pero usted, ¿qué va a hacer? Y nos va a contar la historia como de cómo llegó a modelo webcam. Tiene todas las condiciones para ser reina. ¡Qué mujer tan bella! Gracias. ¿Cómo llegaste a ser modelo webcam? Bueno, yo tenía una vida común y corriente. Estaba en la universidad, vivía con mis papás. Pero una vez investigando y hablando con un amigo, me di cuenta que el tema existía. Yo lo desconocía totalmente. Me di cuenta que el tema existía y eso me generó un interés muy grande. El amigo del que me contó que esto existía me ofreció trabajar, pero yo no lo acepté porque no tenía conocimiento de lo que era. Bueno, yo seguí mi vida común y corriente, pero con la intriga de qué era este tema empecé a investigar. Empecé a investigar sola en un principio, me empezó a generar demasiada atracción y le comenté a mi familia, a toda mi familia, y dije que quería intentarlo, que quería probar, que quería investigar y que quería hablar con una persona capacitada. Entonces ahí llegué a Juan Bustos investigando, leyendo, y generalmente la gente que me hablaba del tema lo mencionaba él de una u otra manera. Entonces fue como mi tu manera de acercarte, sí, hacia él. Definitivamente al tema. Bueno, pero ¿tú qué estudiabas? Estudiaba ingeniería agropecuaria y estaba terminando una técnica de negocios internacionales. ¿Y dejaste la carrera cuando ya te volviste modelo? Sí, está en pausa, pero con todas las intenciones de seguir. Me parece, bueno, muy importante. ¿Cómo fue ese enfrentar la cámara la primera vez o por lo menos tomar la decisión de hacerlo? La verdad, como ya estaba muy capacitada, porque generalmente uno se capacita antes de empezar, o sea, tú no entras sin saber absolutamente nada, tú te tomas un tiempo, pueden ser semanas, meses, y te preparas, lees, aprendes, miras otras profesionales, aprendes de lo bueno y de lo malo, te informas de absolutamente todo para a la hora de entrar al ruedo estar totalmente informado y poderle dar manejo a todas las situaciones que se te presenten. La verdad, cuando inicié, mi tiempo de nervios fue, no sé, una hora y media. Ya de ahí empecé a soltarme. Es muy agradable porque el ambiente que se vive dentro de cámara es un ambiente muy tranquilo y muy respetuoso. Entonces, y de muchos halagos, de muchísimos halagos. Entonces eso te va haciendo sentir mucho más cómoda, sin presiones. Tú le vas dando el ritmo a lo que va sucediendo. Entonces tú te vas apoderando de todo ese espacio. Entonces, la verdad, mi primera experiencia, mi primer día, mi primera vez, mi primera época fue sin presiones, muy agradable, y fui conociéndome y adaptándome a lo que iba pasando. Manuela, muchas gracias. Ya seguiremos ampliando el tema. Nuestro segundo panelista es Juan Camilo Rendón, monitor de plataforma webcam. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, ¿Qué es? ¿Qué hace un monitor de plataforma webcam? Bueno, un monitor de webcams lo que hace es asesorar a las modelos, estar muy pendiente de todo el tema, de los sistemas, luces, y ante todo cuidar la integridad de las modelos en las transmisiones por parte de los usuarios. O sea, tenemos que estar pendientes de lo que se les dice, de lo que no se les falte respeto en ningún momento. En caso de que esto suceda, nosotros simplemente bloqueamos a los usuarios para siempre tener un buen ambiente en la sala y que tanto para la modelo como para el usuario sea una experiencia agradable. Bueno, y vamos a hablar nuestra tercera panelista, Natalie Giraldo. Ella es trabajadora social y no está de acuerdo con este tipo de trabajo. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola. Gracias. Hola, Natalie. Eres trabajadora social y nos has comentado que no estás de acuerdo con este tipo de trabajo. ¿Cuál es tu opinión y por qué tu oposición a que este tipo de actividades se den? Bueno, inicialmente quisiera decir que es una opinión personal, que no tengo nada en contra de este trabajo ni de las personas que lo ejercen, pero no lo tendría como una opción laboral en mi vida. Siento que iría en contra
de mis principios, en contra de las enseñanzas que recibí en mi casa. En la universidad, también soy de universidad, soy comunicadora social, no soy trabajadora, soy comunicadora social, y uno tiene ese acercamiento, en la universidad se presentan ese tipo de propuestas, pero entonces uno simplemente dice, no, yo quisiera inclinarme por otro lado, porque me parece que es un tema que es bastante complejo y que además quisiera resaltar porque las personas que entran a ejercerlo son valientes de alguna manera. No es fácil, no debe ser fácil enfrentarse a este tipo de situación, pero sin embargo yo, Natalie Giraldo, no lo tendría como una opción laboral por ahora. Muy bien. Nos decía Juan Camilo que usted está pendiente de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo malo que le puede pasar a una modelo webcam? Ok, lo malo que nos encontramos nosotros es muchas veces el cyberbullying, el bullying por parte de los usuarios, los malos comentarios, incluso también por fuera, porque así como tú tienes su opinión, hay personas que simplemente no la respetan como una opinión personal, sino que atacan a las modelos con comentarios. Entonces, eso es como lo malo que se le puede encontrar. Se estima que en Colombia hay unas 25.000 modelos webcam conectadas, de las cuales 10% son hombres, y así se abarca el 30% del mercado en el mundo. Eso, pues, o sea, a mí de verdad no sabía, me sorprende el dato. 25.000 modelos webcam. Dato que extractamos con nuestro equipo de producción de Semana.com. Estamos hablando modelos webcam, una nueva profesión. Ustedes pueden opinar. Numeral, viva la gente en nuestras cuentas de Facebook o de Twitter. Ya regresamos. Esto es Teleantioquia TV en grande. Viva la gente. ¡Viva la gente! El tema del día hoy aquí en Viva la Gente, modelos webcam, una nueva profesión. Le voy a preguntar a don Juan Bustos, esta pregunta la tengo que hacer. ¿Este tipo de trabajo ha sido considerado por algunos como una manera de prostitución virtual? ¿Usted qué opina de esto? Estoy absolutamente en contra. Primero, pues soy una persona de mente abierta y trato de comprender lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Entiendo como prostitución aquella actividad donde una persona, sea hombre o mujer, está teniendo un contacto físico real con otra persona o grupo de personas, donde además hay un intercambio económico. Básicamente es el concepto de prostitución. Una modelo webcam es muchísimo más que ese concepto cerrado. Porque más allá de ese intercambio que ya es cibernético con ese usuario, se establecen, lo que decía ahora, relaciones interpersonales donde hay conversación y donde hay entretenimiento y donde ellas se vuelven unas mujeres que son artistas de la virtualidad y artistas de la webcam, una especie de artistas del Circo del Sol, unas modelos que son del circo webcam, por decirlo de esa manera. Entonces se alejan demasiado de ese concepto de prostitución precisamente por ese detalle. Todo está virtual, todo se mantiene en la esfera del entretenimiento para adultos, evidentemente, pero definitivamente muy alejado del tema de la prostitución. Nos imaginamos obviamente que este es un tema para mayores de edad, que todas las modelos de tu empresa son mayores de edad. Exactamente, primero no quisiera ir a dar con mis huesos a la cárcel 20 años por trabajar con menores de edad, no me veo encerrado en una celda de un metro así. Entonces, todas son mayores de edad, estoy convencido de que deben ser mayores de edad porque ya tienen la conciencia para entender de qué se trata el trabajo, porque con este tipo de labor estamos rompiendo muchos esquemas culturales, morales, conservadores. Las generaciones anteriores veían el sexo como algo malo, ahora las nuevas generaciones que tienen alcance a la tecnología, a los teléfonos celulares, que viven interconectados, sus conceptos de sexualidad y de lo que es bueno y malo empiezan a ser mucho más flexibles, y donde finalmente este tipo de labor se convierte en una opción
opción de vida, en una opción que también puede ser profesional, que si bien no es avalada socialmente por la moralidad que ahora comentaban, porque los principios familiares que nos han brindado en nuestra casa son diferentes, pienso que debe romperse por completo por una sencilla razón, ese principio de que el que suda la gota gorda es el que dignifica el trabajo. ¿Por qué? Estamos... Juan, las revistas de Playboy y las revistas de Penthouse estuvieron en las casas de todo el mundo. Y aquí hubo durante muchos años un periódico que se llamaba El Diario de Bogotano, El Espacio. El Espacio. Ese diario siempre traía todos los días una mujer desnuda, El Diario El Espacio. Y en los papás o los abuelos, muchos de ellos compraban ese periódico por ver la muchacha desnuda que estaba ahí, pero obviamente era una mojigatería y había que esconderlo y había que guardarlo. Y es un tema que toda la vida, los muchachos toda la vida tuvimos o tuvieron, yo lo digo porque también algún día vi mujeres desnudas en una revista, a todos nos pasa, ¿cierto? Hoy la virtualidad hace que las posibilidades sean mayores, inclusive por ejemplo una revista como Playboy se quebró precisamente porque la virtualidad abrió todo ese concepto y hizo que hacer una revista ya no tuviera mayor importancia. Es cierto. Ya lo que están valorando más es lo que esa modelo le ofrece de más al receptor desde el punto de vista, como usted lo plantea, o artístico o erótico. Es así. Pero sí hay un tema muy importante y es que en el tiempo que leí o preparándome para analizar esta temática, entiendo que, y le voy a preguntar a Manuela, que muchas veces muchos hombres las buscan a ustedes por buscar una compañía que va más allá de la desnudez y del sexo y que buscan es como refugiarse en alguien que no les va a decir que no, que no los va a maltratar y que simplemente es gente que está muy sola, muy triste y que ven en ustedes una posibilidad de tener una amiga y de interactuar con algún afecto. De hecho, muchas veces ni siquiera es gente sola. De hecho, muchas veces es gente que tiene una vida absolutamente normal, pero le gusta hacer amistades. Y de hecho, los usuarios, uno como modelo webcam, al pasar el tiempo, los usuarios se van volviendo constantes. Tú me visitas una vez y si te gustó, sigues y sigues y sigues y sigues. Entonces se vuelven realmente amigos, manteniendo la línea de que siempre voy a ser virtual, respetando esa línea, obviamente depende de cada modelo, pero... Por ejemplo, en mi caso, respetando la línea de que es solamente virtual, pero uno se hace amigo de esas personas. De hecho, te cuentan su vida y tú aprendes a manejar como todo este tipo de situaciones. Se vuelven amigos de verdad muchos de ellos. Otros son pasajeros, de todo pasa, pero de hecho ni siquiera de hecho hay gente que ni siquiera es sola. Gente se ve, gente muy sola, pero se ve de todo un poquito. Manuela, los que más te siguen son de qué países, de qué nacionalidades. Europa y Estados Unidos, la mayoría. Yo no transmito para Latinoamérica. ¿Y en qué idioma te comunicas con inglés. Ellos? En inglés. El idioma de todas las páginas generalmente es inglés. ¿Y estudiaste inglés? ¿Se te es fácil o...? Se me es muy fácil. ¿O lo chapoteas? No, se me es muy fácil. ¿Lo hablas bien? La verdad es que es muy importante. Para mí es uno de los requisitos más importantes para hacer una buena modelo webcam, porque la comunicación lo es todo y eso a punta de señas y de traductor se complica un poco. Entonces, para que sea natural y fluido, el inglés es primordial. Hay modelos que me parecen súper berracas porque aunque no lo saben, les va bien y se la luchan, pero sí es un requisito primordial. Bueno, cuando tú le dijiste ahora, nos estabas contando a tu familia que ibas a ser el modelo webcam, finalmente ellos lo entendieron y te apoyaron. Y hoy en día, ¿ellos qué opinan de lo que podríamos llamar tu éxito como webcam? Bueno, la verdad, como todo papá y toda mamá, les hubiera gustado que yo hubiera seguido en la universidad, pero cuando vieron que lo adopté de una manera tan profesional, porque para mí este es mi trabajo y si yo me encuentro contigo en la calle y tú me preguntas, Manuela, ¿y tú qué haces? Yo te voy a decir con toda la naturalidad del mundo, yo soy modelo webcam, se sienten orgullosos de la manera en cómo lo llevo, los límites que me tengo, lo juiciosa que soy porque es mi trabajo, entonces trato de ser una persona constante y
No, muy bien. La verdad, en cuestiones familiares y sociales me va muy bien. No tengo problemas en ningún lado. ¿En qué horario trabajas? Estoy probando ahora el horario tarde-noche, pero siempre desde que inicié en las mañanas. En las mañanas. Sí. Además, porque con los cambios horarios con Europa, pues... La verdad, el horario no influye mucho. Tú no. Puedes conectarte en cualquier hora y si eres juiciosa y constante, en cualquier horario te va a ir bien. Es cuestión de uno acomodarse. Cuando uno ya empieza a tener más cositas que hacer, empieza a acomodarse mejor. ¿Cuál es el país que más te visita, la nacionalidad? Europa. No, pero país, España, Francia, Italia, Alemania. No, no, pues mucha gente no dice de dónde es exactamente. Uno sabe así, como... Pero Estados Unidos es muy, muy constante. Pero la mayoría de buenos amigos están en Europa. En Europa, en bueno. En Australia tengo muchos. ¿Y a ti te toca ir a un sitio especial o trabajas desde tu casa? Desde mi casa. Desde tu casa, en tu comodidad, en tu tranquilidad. ¿Y tienes un diseño especial, un estudio o es en tu propia habitación? La verdad, yo elijo la facilidad. Entonces, tengo una habitación diseñada para trabajar, pero yo, mi computador y mi cámara, hay otra clase de elementos que se pueden utilizar, pero me parece muy cómodo como mi computador, una cámara pequeñita y poderme desplazar por toda mi casa, porque digamos, en las noches yo me conecto y me da hambre a la hora de la cena, yo me voy para la cocina con mi gente y mientras estoy con ellos puedo comer, conversar, hacerme la comida, descansar un ratico y volver a coger el hilo de la conexión donde estaba. Estás hablando de mi gente. ¿Puede haber varias personas conectadas al tiempo? En mi caso, yo trabajo en una página que me permite no un tú a tú, sino que yo estoy... A mí me pueden estar viendo 200, 300, hasta 800 personas al mismo tiempo. Todos manejamos un chat grupal. Existe la posibilidad de que si tú quieres hablar conmigo en privado, tú compras como ese derecho... Pues yo lo vendo, hay niñas que lo regalan y hay un chatcito donde solo estamos tú y yo, pero generalmente mi modalidad de trabajo es que yo estoy compartiendo con mucha gente a la vez, muchísima, muchísima. Juan Camilo, hablemos de eso, ¿qué diferencias hay entre unos servicios y otros? En la parte que es sala pública, te puede entrar a ver mucha gente, así ellos no estén pagando. Te pueden ver, pueden interactuar contigo, pueden hablar. Y hay algunos que dan algo que se llaman los tips o propinas a la modelo. Los usuarios hacen como que vacas para alcanzar los shows o las metas que pone la modelo. En las salas privadas hay dos factores. Hay una sala chiquita, la primera, que es también grupal, pero es de pocas personas. Y entre esas personas hay uno que decide ir a una conversación privada con la modelo. Él paga cada cierto tiempo, se le va descontando, él tiene su tarjeta afiliada a la página y cada cierto tiempo se le va descontando un saldo de acuerdo como a las configuraciones y tarifas que maneje la página y cada modelo. Me voy a devolver hasta donde don Juan. Juan Bustos, asesor para modelo webcam y director de la revista Cam Gear. Cuando están en esa actividad grupal de 400, 500 personas, ¿dónde la empresa obtiene recursos o de dónde salen los recursos? ¿Cómo funciona eso? Todo está por niveles, por decirlo de alguna manera. Está el sitio web, lo voy a definir de esta manera. Está la página sitio web, que es donde se conectan los modelos. Un ejemplo, si un usuario gastó $1,000, la página web para la cual trabajamos, hay una página que toma el 40% y nos deja el 60%, toma el 40%, de ese 40% ellos pagan sus gastos operativos, servidores, ingenieros, manutención y sacan sus ganancias, ¿cierto? Nos queda a nosotros el 60%. De ese 60%, el promedio que se va hacia las modelos es el 40% y a nosotros nos queda un 20%. Y ese 20% ya también de ahí sacamos nuestros gastos operativos y tenemos la maquinaria para que la empresa con su grupo de modelos funcione. Ya regresamos, está muy interesante el tema. Debe haber muchas personas asustadas en nuestra teleaudiencia, pero
Son temas que hay que tratarlos, lo dijimos al principio del programa y lo vemos. Aquí hay temas que son muy duros, que la mayoría de la gente en algunos casos no entiende, no comprende, pero todos los temas hay que hablarlos, siempre con respeto y siempre con mucha dignidad. Modelos webcam, una nueva profesión. Ese es el tema del día hoy aquí en Viva la Gente a través de Teleantioquia TV en grande. ¡Viva la gente! Estamos hablando hoy de modelos webcam, una nueva profesión. Bueno, ¿cuántos modelos puede haber aproximadamente en Medellín? Sin estar haciendo un censo del DANE vestido de blanco y golpeando en cada casa, ¿usted, señora, tiene aquí hijas que sean modelos webcam? Haciendo un cálculo sin ser del DANE, podría pensar que en Medellín hay alrededor de unas 5.000 personas que trabajan en esta industria, modelos. 5.000 en Medellín. Es probable. Y hablábamos en el dato de que en Colombia hay 25.000, realmente impresionante. Y se calcula que hay alrededor de 8.900 páginas en el mundo del internet de videochat para adultos. De esas, 432 páginas son en Colombia. Se trabajan en Colombia, sí, así es. Generalmente todas estas páginas son del extranjero. Hay un grupo muy grande de páginas para las cuales los colombianos o las colombianas trabajan. Resulta ser un rédito, lo voy a poner en este término, ¿por qué es atractivo? Generalmente es atractivo por dos razones. Una, hay personas que vienen, hombres y mujeres, en especial las mujeres, que vienen con el interés o el deseo de conocer su sexualidad y piensan que a través de la webcam pueden saber de sí mismas. Muchas chicas me han dicho que han tenido sus primeros orgasmos. ¡Pup! Hay que poner el botoncito cuando el sonidito. No hay problema. No hay problema. Ok. Muchas mujeres, modelos, me han dicho que han tenido sus primeros orgasmos en línea. No en su relación sexual real con su novio o su pareja, sino en línea se autodescubren. Bueno, muy bien. Voy a preguntarle a Natalie Giraldo, todo esto que has escuchado en este rato, ¿reafirma tu posición o te hace entender de alguna manera mejor lo que estábamos hablando? Tú como comunicadora social, que tienes mucha información, nos imaginábamos que te ha tocado leer, investigar muchos temas, ¿cambia en algo tu percepción luego de escuchar las historias o las posiciones o lo que ellos nos han contado esta tarde? Creo que ya conocía el tema, pero mi opinión sigue siendo la misma. El respeto por la mujer o por el hombre que lo practique, el respeto por el cuerpo, porque además siento que pasaríamos a ser simplemente un objeto sexual, un objeto de acompañamiento, y creo que los seres humanos vamos más allá de eso. Simplemente seguiría firme en mi posición y creo que cada quien tiene su derecho a estar, y si lo disfruta y si el cliente lo disfruta, pues eso ya es desde su punto de vista, sus intereses, pero en el mío simplemente sigo firme y creo que en las redes sociales como comunicadora social tendría mucha responsabilidad frente al tema, frente al tipo de contenido que salen en estas plataformas. Algunas personas cuando sacan la publicidad de quiere ser modelo webcam deberían de ser más cuidadosas con el público objetivo, porque siento que detrás de un menor de edad debe estar una mamá pendiente del tipo de consumo en redes sociales que tiene su hijo. Hay pregunta del público, ¿cuál es tu nombre? María Alejandra Ariza. María Alejandra, ¿cuál es tu pregunta o tu inquietud? Bueno, es para Manuela. Teniendo en cuenta pues que muchas veces a ustedes les piden que la satisfacción del cliente, donde o si un cliente con alguna aberración sexual le pida que haga algo que atente contra usted, pues usted, ¿qué haría? Bueno, eso pasa mucho, que lleguen personas a tu sala a pedirte que tú hagas infinidad de cosas y muchas a veces son un poquito extrañas o ajenas a nosotras, pero aquí en este trabajo nadie está obligado a hacer nada que no quiere. Cada persona acepta lo que está dispuesta a hacer. Yo, por ejemplo, y muchas, la mayoría de personas que conozco tienen sus reglas y tienen muy claro, y los usuarios tienen muy claro que hay muchas cosas que no harían. Propuestas llegan todos los días, muchísimas, pero está en ti aceptarlas o no.
pero los fetiches se ven muchísimo. Es depende de cada modelo, pero nunca nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Sin ser gráficos y sin hacer comentarios que puedan dañar o ser dañinos por la audiencia de nuestro programa, digamos que, ¿cómo manejas tú el tema de alguien que te pida algo con lo que tú no estás de acuerdo? No, es muy sencillo porque generalmente pasa en una conversación fluida. Alguien que está interesado en hacer algo conmigo o que yo haga algo mientras él me observa, me escribe un email, por ejemplo, y me lo propone muy respetuosamente. Yo le respondo diciéndole que no me interesa, que no lo hago, que no soy la persona indicada, y no pasa nada, sin problemas, sin... A veces insisten, pero, o sea, es absolutamente normal que uno se niegue a hacer algo que no le gusta o con lo que no está de acuerdo o algo que no quiere probar, porque muchas veces son cosas que uno desconoce. Y entonces, ¿cuándo aparece Juan Camilo como a defender una modelo webcam de un maltrato o de una ofensa hacia una modelo? ¿Cómo es esa actividad? Por ejemplo, ella que está en la casa, ¿cómo podrías tú llegar a defenderla si fuera necesario? Ok, nosotros los monitores y los asesores estamos siempre todo el tiempo en comunicación con ellas por una plataforma que tenemos de chat instantáneo, parecida a Messenger. Por ahí estamos todo el tiempo hablando con ellas y yo siempre estoy viendo todo lo que hacen y les dicen. Entonces, cuando un usuario sale con una propuesta, la modelo no la acepta y este usuario insiste o tiene una mala actitud al respecto, se trata siempre de hacer todo lo más diplomático y respetuoso posible, hablando con él para que no use malos términos, malas palabras o dañe el ambiente de las salas de las modelos. Y en caso de que no se pueda llegar como una solución diplomática, nosotros simplemente lo bloqueamos o lo silenciamos para que él ya no pueda estar generando ese mal ambiente y atentando como contra las decisiones de la modelo. Como cuando hay sitios de striptease que hay un hombre que se sobrepasa con algunas de las chicas, entonces llegan unos señores de seguridad y le dicen al señor, usted tiene que comportar. Si usted sigue comportándose mal, lo ponen patitas afuera. Exacto, sí. Más o menos así es la historia. Hombre, por favor, guarde cierta compostura, respeto por estos profesionales y estas profesionales, y si usted no respeta las normas de esta empresa, se va de aquí y lo bloqueamos. Exacto. Siempre las salas tienen reglas, las pone la modelo, y son reglas que son inquebrantables. Nosotros como asesores muchas veces estamos metidos entre los usuarios de las salas y somos moderadores también. Entonces, cuando hay usuarios que están haciendo esto, el trabajo del moderador, que es... ellos lo ven como otro usuario normal, pero es un moderador, tiene poder sobre la sala. Nosotros recordamos esas reglas y ya como que también tenemos un control de todo lo que se dice. Por ciudades y regiones, se calcula que Medellín tiene la mayor participación en un 30% de las modelos webcam. Cali un 25%, Bogotá un 15%, el Eje Cafetero un 10% y en la costa 10%. Información extractada de portafolio.com. Estamos hablando de modelos webcam, una nueva profesión. Esto es Viva la Gente de Teleantioquia TV en grande. ¡Viva la gente! Esto es Viva la Gente de Teleantioquia TV en grande. Estamos hablando hoy de modelos webcam, una nueva profesión. Nos ha dicho clara y repetidamente don Juan Bustos que este es un tema para mayores de edad y que tanto sus modelos como los usuarios de las páginas o de las plataformas donde estas niñas y hombres trabajan están sujetos a una normatividad internacional donde hay una manera muy estricta de medir que menores de edad no se vinculen a esas páginas y que obviamente y por ende con un cuidado aún mayor que ninguna de las modelos que trabajan en estas empresas sean menores de edad.
Pregunta del público, ¿cuál es tu nombre? Salomé Zuluaga. Salomé, ¿cuál es tu pregunta? Que si para ti, como modelo webcam, has tenido rechazo por la sociedad o te ha causado bullying. Sí, al principio, cuando hace 2 años y medio, yo llevo 2 años y medio en la industria, cuando tú empiezas a descubrirte y a descubrirte ante la sociedad y a mostrarte y a asumirlo sin máscaras, por decirlo de alguna manera, hay muchísima gente que reacciona mal. De hecho, el bullying cibernético, sí, por medio de las redes sociales, se ve mucho. Hay que tener demasiada fortaleza mental y diría que emocional para enfrentar una gran parte de personas que atacan o que no se dan como la oportunidad de escuchar mi punto de vista y yo escuchar el de ellos, que es totalmente válido cuando una persona no está de acuerdo, es absolutamente normal, sino que más bien se va a atacar. Eso pasa muchísimo, todavía me pasa en un grado muy bajo por la manera en que yo manejo mi trabajo, pero sí me pasó muchísimo al principio, de hecho incluso por parte de familiares lejanos me pasó. Hay una nueva pregunta, ¿cuál es tu nombre? Juliana Gallo. Doña Juliana, jovencita Juliana. Bueno, Manuela, para usted como modelo webcam, ¿qué es lo más difícil? Hay muchísimas cosas que uno ve como muy difíciles. La primera es que como uno es el propio jefe, verlo como un trabajo de verdad. O sea, pero no ese tema de verlo como un trabajo de verdad, sino ser una persona disciplinada, exigirme. Por otro lado está la parte del acoso virtual, no sé cómo es el término, sí, correcto. Sí, acoso virtual. Hay muchísima gente que no se ha tomado el trabajo de leer y de forjarse su propio concepto, entonces que están con lo que han escuchado y creen que uno sale a deberles por un millón de cosas. Entonces, como el acoso, muchas veces se ha presentado que te amenazan creyendo que tú lo escondes, entonces es, si no me das esto, le cuento a tu familia, si no haces esto, publico fotos, publico imágenes. Eso es como lo más complicado, como saber llevar la gente malintencionada. Me parece que es una de las cosas un poquito más complicadas. Manuela, ¿y cómo manejas a los enamorados? Me imagino que hay hombres que están profundamente enamorados de ti y que se enamoran. Mire, yo he conocido personas a través de internet con las que he tenido relaciones afectivas y las conocí en páginas donde uno conoce gente, el Tinder, por ejemplo, que está muy de moda, y he tenido relaciones serias, importantes, con personas que he conocido a través de una página de este tipo. ¿Cómo manejas tú los hombres que de verdad se enamoran de ti? Porque tú estás diciendo, yo estoy haciendo un trabajo, y entonces tú vendes tu servicio. Pero ¿cómo manejas ese hombre que puede que no entienda que está recibiendo un servicio tuyo y pasa de pagar un servicio a sentirse virtualmente enamorado de ti? Bueno, eso pasa. Pasa y pasa seguido. De hecho, una de las modalidades de varios modelos webcam, de algunas, es enamorar los clientes y así obtener... dejar que se enamoren, por decirlo así, y así obtener mayores resultados. Para mí, para Manuela Puerta, está siempre tener muy claro, dejarles muy claro la relación que vamos a tener, que es una amistad y que no va a pasar nada más de ahí. Yo no les puedo prometer el cielo y la tierra, prometerles que me voy a dejar conocer, prometerles que me voy a casar, prometerles que vamos a hacer una familia feliz, porque aparte de eso trae problemas que ustedes no se imaginan. Porque hay gente que se puede obsesionar y te puede buscar, te puede acosar, te puede encontrar. Entonces, la transparencia ante todo es muy importante. Bueno, este es mi trabajo, esta es mi profesión, esta línea no la voy a cruzar. Mantener viva la fantasía de que soy absolutamente virtual me parece muy importante. Ese es el manejo que yo le doy. No sé cómo harán otras personas. Te voy a hacer una pregunta y yo quiero que me la respondas con toda honestidad. Si yo fuera modelo webcam, que no tengo pinta, si yo veo que un señor está gastando demasiada plata y eso le puede convertir en un problema, yo haría lo posible para que el señor no gaste más de lo que puede. ¿Tú te has dado cuenta de algún hombre que tú creas que ese señor está gastando demasiado dinero
Y tú te has hecho esa pregunta, ¿este señor de dónde saca dinero? ¿Cómo hace? ¿O es un tema con franqueza que a ti no te preocupa? A ver, lo que pasa es que son como culturas. Entonces, no es que me conoció a mí y de una vez empezó a invertir todo lo que tenía en mí, no. Eso es un proceso, es gente que ya conoce la industria, es gente que ya ha tenido más amigas webcams. Obviamente puede pasar que alguien se obsesione y el manejo es ser muy sinceros. O sea, si es algo que se va mucho más allá, que se va a salir de las manos, yo creería que hay que darle un manejo diferente a nada más decirle, no, mira, es que yo no voy a pasar de acá, no sé qué. Pero ser muy transparente y es como lo primordial. Juan, te hago esa pregunta a ti. Yo he estado en casinos y yo he tenido momentos en que iba a jugar unos 2-3 días. Y el casino es una industria. Y si usted quiere quedarse a jugar una semana entera, usted juega y el manejo de su plata es su manejo. Te hago una pregunta, tú que estás en la industria. ¿En ningún momento a ustedes les preocupa de a dónde saca la plata la gente o si se pueden empobrecer? Como decir, así como hay alcohólicos anónimos, ¿no hay gente que pueda gastar todo su dinero en esto y que a ustedes de alguna vez, de alguna manera los invite a la reflexión? Sí hay casos de esos, tanto las modelos como en mi caso concreto y el grupo de trabajo que tenemos, procuramos mantener a los usuarios sanos, saludables en todo sentido, emocional, afectivo. Procuramos siempre pedirle a las modelos y explicarles el por qué la importancia de no enamorarlos o ilusionarlos más allá, porque ellos también son seres humanos y sufren y lloran y también les rompen el corazón. Cuando hay casos extremos, porque hay hombres que se endeudan, literalmente, se hipotecan la casa. Venden el carro, gastan el máximo de sus tarjetas de crédito y 6 meses después le dicen a la modelo, oye, me quebré, no puedo volver en un año. A un usuario le pasó, me van a quitar la casa, porque el tipo gastaba como $100,000 por mes, o sea, que se gastaba una barbaridad. Hay hombres que tienen mucho dinero y lo pueden soportar. Son millonarios y pueden soportar gastos millonarios mensuales, pero hay otros que gastan de manera desmedida más por adicción y se endeudan más de lo que deben. Las modelos generalmente se preocupan por ellos, generalmente las que logran comprender que no es bueno que ese usuario se quiebre porque finalmente ellas desarrollan una relación de amistad con ellos, sí los aconsejan. Hay usuarios que no escuchan, como el casino. O si no le da, si esta no le abre, le tocan a otra. Exactamente, entonces bueno, eso sí sucede. Vamos llegando al final, yo quiero agradecerle, Natalie, mil gracias por estar con nosotros, tu mensaje final. Mi mensaje final es no juzgar, no conocemos qué hay detrás de la vida de cada persona, simplemente si tenemos nuestra opinión, tratar de no ofender a los demás simplemente por tener una opinión diferente. Mensaje final, Juan Camilo. Bueno, el mensaje es que del modelaje webcam la gente ve muchísimas cosas de un modo muy superficial, ¿cierto? No ven todo lo que hay detrás, lo que decía Natalie acerca de la vida de las modelos y todo. Uno como monitor ve y asesor ve todo lo que hay detrás y es algo que es de demasiada preparación, mucha valentía también por parte de las modelos. Entonces también a las personas que se instruyan un poco más acerca de esta industria. Y por supuesto que yo le quiero dar las gracias a Manuela Puerta, que ha sido tan valiente de hoy mostrarnos su cara y decir abiertamente que ella es una modelo webcam. Pues muchas gracias y esperamos, y lo digo aquí con profundo respeto, que puedas volver a tu carrera, que puedas volver a tus estudios y que si deseas seguir con tu carrera webcam, lo hagas más por placer que por economía, porque se ve que eres una mujer muy bella, muy inteligente. Gracias. Y no voy a juzgar, no te voy a juzgar ni a ti ni a nadie, pero definitivamente noté también cuando al principio hablabas de tu profesión y de lo que tú quieres estudiar, que creo que es una deuda que tienes contigo misma. Sí, no, muchísimos proyectos. A mí esto me ha abierto muchísimo la cabeza. No crean que uno empieza a hacer modelo webcam y se queda ahí. Al contrario, esto te abre los horizontes de maneras inimaginables. Y de hecho, no solo me dedico a esto, me he movido por otros campos. Y no, la idea es
seguir trabajando y darlo todo como modelo webcam, obviamente. Como siempre, aquí en Teleantioquia, todo el respeto por la diferencia, el respeto por las opiniones contrarias. Lo más importante es que haya trato con dignidad. A don Juan Bustos, muchas gracias. A nuestros invitados, Manuela, Juan Camilo y a Natalie, Dios les pague. Esto es ¡Viva la gente! De Teleantioquia TV en grande. Thank you.